Hola, qué tal? Buenas tardes. Te saluda Eduardo. En la práctica del día de hoy vamos a configurar tres routers Cisco para la creación de un túnel VPN. Vamos a comunicarnos de manera segura a través de, de este túnel. Aquí tenemos los tres routers, sí, y tenemos solamente en dos una computadora. Por ejemplo, aquí este se llama Montreal, esta es la computadora de Montreal. Este se llama Toronto y esta es la laptop. Y de la interfaz Gigabit 1 tenemos a la FAS Ethernet 0 y de la FAS Ethernet 1 a la Gigabit 0. Puede decir que es un triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es un túnel, una comunicación entre dos routers nada más para hacer pruebas de conectividad extremo a extremo. Nuestro cableado también incluye nuestro cable de consola para la configuración de los tres routers. Muy bien, comenzamos con la configuración básica de los tres routers. En este caso, modo de configuración global, Montreal, hostname Montreal, line console 0, password Cisco, login line vty 04, password class Login y nos pasamos a nuestro siguiente router que viene siendo Calgary, misma operación, hostname Calgary, Line Console 0, Password, Cisco, Login, Line, BTY, 004, Password, class, login. Exit. Y finalmente Toronto. Hostne modo de configuración global. Hostname Toronto. Line Console 0. Password Cisco. Login. Line BT04. Password. Class. Login. Exit. Ahora vamos a configurar las interfaces. Son puras interfaces tipo Ethernet. Aquí, modo de configuración global en el router Montreal. Interface gigabit Ethernet 0, diagonal 0. IP address 192.168.1.1. Con una submáscara de 255.255.255.0. No shutdown Aquí vamos a conectar nuestro host. Ahora nos vamos a la interface Gigabit 0 diagonal 1 que va a ser nuestro enlace hacia el router que va a estar en medio Calgary IP address 10.1.0.0.1 y una su máscara de 255.0.0.0. No shoot down. Ahora nos vamos al router Calgary Interface Fast Ethernet 0, IP address 1.0.0.2 y una su máscara 255.0.0.0. Este es el link con Montreal. No shutdown. Ahora Interface Fast Ethernet 0 diagonal 1 va a ser nuestro link con Toronto. IP address 0.2.0.0.1 y una son máscara de 255.0.0.0. No shoot down. Y ahora nos vamos a las interfaces de Toronto. Interface gigabit 0, diagonal 0, es nuestro link con la interfaz fase Ethernet 1 de Calgary. IP address 2.0.0.2 y una su de 255.0.0.0 no shutdown y nos vamos a la interface gigabit 0 diagonal 1 que va a ser nuestro default gateway para nuestro host IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown le damos un EXIT. Vamos a configurar dos rutas estáticas, las del router Montreal, con el comando IPROUTE 0.0.0.0, 0.0.0.0, 1.0.0.2. Nos pasamos al router Toronto. Estos son los dos routers que están en los extremos. En medio está Calgary. Modo de configuración global, IP Route 0.0.0.0, 0.0.0.0, 2.0.0.1. Comenzamos a hacer la prueba de conectividad desde Montreal, ping a Toronto, y desde Toronto, ping a Montreal. Vamos a crear nuestro túnel en el router Montreal con el comando interface túnel 10. IP address 172.16.1.1 255.255.0.0 máscara de red. Comando túnel source gigabit ethernet la 1 y túnel destination 2.0.0.2.

Gigabit, Ethernet, cero, diagonal, cero, túnel, 0, Diagonal 0, Tunnel, Destination 1.0.0.1 y no shutdown Ahora vamos a volver a hacer pin de Montreal a Toronto, pero a través de este túnel que acabamos de hacer y de Toronto a, Mon a Montreal vamos a crear una tabla de enrutamiento en Montreal que se es con el comando ip route 192.168.2.0 y una es de 255.55.55.0 y esta interfaz 172.16.1.2 hacemos lo mismo en Toronto, ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 .255 y nuestro túnel 172.16.1.1. Ahora vamos a checar esta interface desde Montreal show interface túnel 10 y vemos que ya está arriba, vemos que su dirección la 172.16.1.1 y su máscara ¿Qué otra cosa importante podemos ver? El Source y Destination. Muy importante esta parte. Hacemos lo mismo en Toronto Show Interface. Tunnel. 100. Vemos que ya está arriba nuestra interfaz. Como ustedes pueden ver, esta interfaz es virtual, no es, no es física. Sí, vemos nuestra dirección Source y Destination. Y ahora sí, la parte de la configuración, muy importante: comando ipconfig. Estoy en el host, pero en el host de, de Montreal. Voy a hacer ping. Ya toda mi infraestructura ya está conectada, incluyendo el túnel. Aquí me responde. Y ahora voy a hacer un tracert, Tracer. 192.168.2.2 Y aquí voy a ver toda la infraestructura que acabo de construir. Voy a llegar hasta el otro extremo, hasta la otra computadora. Entro por su interfaz gigabit. Cruzo mi túnel. Y llego directamente aquí a la interfaz de, el, de la computadora. Me paso a esta computadora. Igual verifico mi dirección, la 192.168.2.2. Hago el ping hasta el otro extremo, hasta la otra computadora. Y ahora voy a hacer un tracer para ver toda mi infraestructura, cómo es que atravieso. Muy bien, aquí entro por la Ethernet, atravieso el túnel y llego a la computadora.